Reformar a recadación do imposto de bens imobles para beneficiar as familias numerosas, este é o obxectivo que busca a moción conxunta que esta mañá presentaron os grupos municipais Marea Pontevedra, PSOE e Ciudadanos. Confiando en que esta vez si prospere e que en 2019 as familias numerosas de Pontevedra poidan ter unha consideración moito máis favorable desde o Concello. Actualmente as bonificacións ás que poden acceder os cidadáns oscilan entre o 10 e o 30%, pero de sair adiante esta modificación poderían chegar o 90% no caso de familias con ingresos inferiores aos 6.360 euros anuais por membro, mentres que os que perciban entre 6.360 e 8.130 euros poderían reclamar un 50% de bonificación. Dende as filas socialistas consideran que na actualidade estas bonificacións son irrisorias. Pues si nosotros estamos conformes con la iniciativa presentada por Marea inicialmente, con el tema de que se tenga en cuenta una bonificación sobre el IBI para determinadas familias con unos ingresos, pero creemos que además de tener en cuenta que sea una familia numerosa, también es necesario tener en cuenta otros datos como los económicos. Entonces proponemos a mayores que se tenga en cuenta para la rebaja, para la bonificación, pues los ingresos per cápita de cada familia computados anualmente, y eso es lo, en lo que versa nuestra enmienda. Eden de Ciudadanos creen que os veciños deben de notar no seu peto o superávit do Concello. Bueno, desde Ciudadanos creemos que somos un ayuntamiento que tiene superávit y, consecuentemente, los vecinos y las vecinas tienen que notar que hay una bajada de impuestos y que mejor que los tres grupos que realmente hacemos oposición en este ayuntamiento presentemos esta serie de propuestas, porque presentaremos alguna más para que efectivamente se noten los bolsillos de los vecinos. Trátase dunha moción baseada dun texto de Marea e modificada coas emendas presentadas polo PSOE e Ciudadanos. Dende estes grupos agardan que o Goberno local, o BNG e o PP apoien esta iniciativa no vindeiro pleno do mes de febreiro.